Cada semana hemos visto a veteranos que se retiran igual que Cal Weathers esta noche o despedidos para abrir paso a corredores más veloces y jóvenes. Ruedas Superveloces presenta Bajo el Capó, presentando a la nueva generación de corredores. Aunque la Copa Pistón con el tiempo ha evolucionado de carreras en pistas de tierra a autos modificados en estadios multimillonarios, nadie anticipó los abruptos cambios de los últimos años. Jackson Storm es parte de la siguiente generación de corredores high-tech. La nueva generación, como se le conoce, ha cambiado el juego que conocemos. Esta nueva ola de corredores pronto dominó la pista, ganando una carrera tras otra, haciendo que la generación anterior se preguntara ¿cómo lograron tanto en tan poco tiempo? Hay quien atribuye la diferencia de desempeño al entrenamiento high-tech. La nueva generación recorre miles de kilómetros en simuladores virtuales antes que sus ruedas toquen una pista física, lo que les permite desarrollar cada aspecto de su desempeño como nunca antes. Pero entrenar es solo una parte de la ecuación. La nueva generación también rompe el molde en cuanto a su diseño. Presión en ruedas, arrastre, distribución de peso, aerodinámica. Y los de la generación de Storm están sacando ventaja. Su glorioso desempeño e increíble velocidad hicieron que los patrocinadores buscaran corredores de nueva generación y despidieran a los anteriores a media temporada. Lo siento, Brick, no cambiaré de opinión. Le daré tu número a un nuevo corredor. Oye, gané dos carreras hace un año. Entre estas nuevas adiciones al deporte se encuentran Sheldon Shifter de Spotterstop, Cam Spinner de Triple Den, Conrad Gamber de Shiny Wax y Eugene Karbureski de Tank Co. Estos nuevos autos han causado estragos en la competencia. ¿Podrá el Rayo McQueen y su generación seguirles el paso o se quedarán atrás? Solo el tiempo lo dirá. La historia de las carreras nos ha enseñado que la competencia forja la excelencia. Si eso es cierto, nuestros fans disfrutarán de carreras emocionantes durante muchos años más.